El decreto presidencial que aumenta el salario mínimo en la frontera norte del país a 176,72 pesos, más el aumento en las tarifas eléctricas, están apretando las finanzas de las empresas maquiladoras, principales empleadores de esta zona, a buscar opciones para reducir costos, como el recorte de nóminas y la eliminación de prestaciones. En Baja California, las maquiladoras buscan cerrar plazas laborales, mientras que en Chihuahua hay denuncias de que los patrones están quitando bonos y prestaciones. En Tamaulipas, un conflicto sindical amenaza con derivar en una huelga masiva de esta industria. IFT va también contra recorte de salarios. El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, en Tijuana, Luis Manuel Hernández González, señaló que, pese al crecimiento previsto para el sector de entre un 2,5 y 4,5%, las empresas recortarán las plazas de trabajo. Se puede empezar a automatizar procesos y dejas de un lado la mano de obra. No digo que se va a hacer, pero la industria busca alternativas, igual que cualquier negocio, comentó. Acusó que parte del problema es el alto costo de las tarifas eléctricas, con los cuales tuvieron que lidiar durante 2018, y para los que no hay visos de que disminuyan durante este año. Quitan bonos en Chihuahua, la abogada Susana Prieto Terrazas denunció en redes sociales que empresarios y dueños de las distintas plantas maquiladoras de Ciudad Juárez decidieron recortarles o quitarles las bonificaciones y prestaciones a los trabajadores. Mediante un video, la activista hace un llamado urgente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ayudar a la clase obrera de Ciudad Juárez, que ha visto afectaciones luego del decreto de incremento al salario mínimo. Según Susana Prieto, con el aumento al sueldo, las empresas decidieron retirar o bajar los bonos de producción, puntualidad de despensa y otros beneficios, que eran de vital necesidad para los obreros. La litigante manifestó que ha recibido cartas de Matamoros, Ensenada, de Mexicali, Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez, donde los trabajadores lamentan estas medidas y la simulación del aumento a su salario. Huelga en Matamoros, un conflicto al interior del Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales y de la industria maquiladora, derivó el sábado en un paro laboral en el cual están involucrados más de 70.000 trabajadores de más de 45 centros de producción en Matamoros. La paralización de las actividades ocurre a raíz de una rebelión hacia el interior de la, donde se desconoció a su líder, Juan Villafuerte Morales, al considerar que no estaba defendiendo los intereses de la mayoría del gremio, que exige en la renegociación de sus contratos colectivos de trabajo un incremento salarial del 20% y un bono anual de 32.000 pesos. The Wall Street Journal miente, no son serios, AMLO. Los trabajadores, declarados en asamblea, acordaron irse al paro de labores indefinido ante la falta de respuesta por parte de la parte patronal, a la cual le exigen el cumplimiento de sus demandas laborales para retornar a las maquiladoras. Pese a que convocaron el emplazamiento a huelga para el miércoles, desde ayer muchas plantas maquiladoras amanecieron con banderas rojinegras en sus acceso. Desde hace varias semanas se habían efectuado paros escalonados como medida de presión, pero la falta de apoyo del sindicato motivó que este fuera desconocido y se radicalizó la protesta.